A Copa tamén é unha posibilidad para o Obradoiro, pero Moncho Fernández fuxe dese comentario, porque o Bombus Obradoiro repite no Sar este sábado. Chega o Estudiantes tras o triunfo co Fuenlabrada. A sexta victoria convida os obradoiristas a soñar en alto. A soñar con xogar a Copa. Faltan tres partidos. Está difícil. O Vázquez Averás global penaliza o Obradoiro, pero con outros resultados podería darse a circunstancia. Todo pasa por gañar sen ir máis lonxe o Estudiantes. Iso sí, sen mirar a clasificación. Pues me parece que ni mira para abajo, ni mira para arriba, ni mira para el medio. Yo siempre creo que podemos ganar todos los partidos. Siempre. Y es lo que le seguiré transmitiendo, que el partido del próximo sábado, si hacemos las cosas bien, lo podremos ganar. No les diré nada más que eso. A veces los análisis demasiado simplistas, pues hace que te olvides de quién eres, ¿no? Entonces, cada victoria nosotros, cuando decimos que la celebramos como un título, es cierto, porque es muy importante de cara a conseguir nuestro objetivo en una liga en la que todos decís que es la mejor liga de los últimísimos años. Buso Obradoiro gaña, deixará o Estudiantes a tres victorias, pero non lle dá Moncho Fernández tanta importancia, iso lembrando que estamos en decembro. Si lle dá importancia a fortaleza defensiva e o contragolpe do Estudiantes. Siendo, junto con el Barça, el equipo que recupera más balones de toda la Liga Endesa, y desde ahí producen muchísimo en el contraataque. Un porcentaje muy elevado de sus canastas vienen de estas acciones. Es algo, digamos, que es lo primero que vamos a tener que cuidar. Primero las pérdidas y después el balance defensivo. Yo creo que va a ser un aspecto clave del juego. Yo, por lo menos, soy un enemigo de ese tipo de expresiones, ya lo sabéis. Las finales son finales, cuando son finales y no hay nada después. Jugar finales y partidos definitivos en diciembre es un absurdo enorme. Outro sábado de festa para a afección do Bombus Obradoiro. Regalo antes de despedir o 2019. A visita ao Sar do Estudiantes. A opción de gañar por segunda xornada consecutiva. A opción de soñar coa Copa. Todo iso se vai mesturar na caldeira obradoirista. Sí, sí, vamos a intentar subir un poquito el nivel defensivo respecto al último día. Tuvimos unos fallos tontos, controlar un poco más las pérdidas, que eso además Estudiantes lo consigue sacar del equipo contrario muy bien. Entonces vamos a intentar tener un poquito más de cuidado de eso y a ver si podemos darle un feliz fin de año a toda la afición.